Hoy vamos, bueno, van a grabar unos buenos amigos por allá. Se ve todo. Están arreglando todo el rollo. Mi compadre Alexis Cano de allá de Allende, muy buen chingón el vato. Van a grabar unos temitas junto con mi compadre Elías, que se va a llamar Botes y Boleras. ¿Cómo no? Va a estar muy bueno. Y pues bueno, pues aquí andamos echando la vuelta y pues hoy venimos de gente. Hoy venimos de gente, no hay ropa, digo, no hay ropa, no hay tenis, no hay gorra, no nada. Hoy venimos de gente. ¿Vienes de público? Hoy vengo de público, sí señor. Somos mamona. Pues aquí andamos, a ver más adelantito. No voy a cortar el video, güey, todo el día te lo sentaré. Ah, oh, ok, bueno, ¿qué más digo? Chingada madre. No, bueno, entonces sí lo cortamos. ¿Cómo andas mañana para irnos a echar unos botes? Aquí en TikTok he estado grabando unos videos que se llaman Botes y Boleros, que los he grabado con mi compadre Chuy Quilate. Mañana vamos a grabar completamente en vivo para las distintas plataformas y para mi canal de YouTube una serie de boleros y obviamente nos vamos a echar unos botes. Te quiero invitar, es bien fácil. Si eres de Monterrey y estás viendo este video, apúntate, ve, dale follow también a mi compadre Chuy Quilate y vamos a seleccionar unos 10 para que mañana, por ahí de las 7, 8 de la noche en el centro de Monterrey, grabemos este live que ustedes nos han estado pidiendo, Botes y Boleros. Así que ya lo saben, si quieren ir con nosotros, echarse unos botecitos, escuchar unas buenas rolas, mañana es el día, mañana martes. Así que apúntate, ojo, solamente la raza de Monterrey. Abrazo parejo. Pues muchas gracias, un gusto estar presente acompañando a Elías y lo admiramos mucho. Muchas gracias por la invitación, pues vamos a disfrutar aquí esta noche con un gran amigo, Elías Medina. ¿Qué tal, compadre? Buenas noches, mucho gusto, soy Pedro. Muchas gracias, Elías Medina, por la invitación. La verdad es que no nos los esperábamos, varios me han comentado lo mismo. Y a ver, a disfrutar, qué chingón, la neta, una excelente persona y espero que siga para arriba. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí nos vamos a echar unos botes y a ver en qué acaba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues aquí emocionados para el video de Elías. Muchas gracias por habernos invitado, que andábamos con la expectativa, todo lo que da, pero se arma chido. Aquí andamos, compadre, gracias por la invitación. Aquí acompañando a mi compadre Elías Medina. Gracias. Vamos a echar una cervecita a toda madre y disfrutando su evento y gracias, viejo. Arre. A tomar a las 8 y empezamos a grabar a las 10 y media. Para la cuarta rola, el Rubén y el David, ya estaba así. Salgo, me mandaron los videos en Alexis. Salgo en un chingo de videos y yo así, ¿tú qué estás tocando? Te robaron. Pero ahorita fijado en los Sánchez que yo siempre estoy haciendo. Sí, claro, es como bien. Para agarrar seguridad, sí. No sé, güey. Tú cállate los hijos, tú nomás de que sí. Y yo, yeah, yo nomás estaba todo el pinche rato. Yo me acuerdo que decía, ¡corte! El día de estudios del potro, güey, esa madre. Ay, pues, su perra, sí, madre, sí. Bueno, hijo de su potra madre. Sí, güey, pero por eso ahorita dije, no, tal vez, te mismo, ya en la grabada. Ya con el primero. Me conozco. Sí, no. Luego la mitad. Yo siento, y hasta eso no nos fue tan mal, güey, la semana pasada. Ah, no. Sí, pero David, haz de cuenta que... Tú vas a ver unos videos, no se grabaron en orden, pero tú lo vas a ver en unos, haz de cuenta, sale el vato así guapito como él, y luego en otro sale todo colorado, güey. Al final con una gorra para atrás. Pero fue su día en la moto. En una sale el perrillo también de su casa. ¿A poco digo? Sí, güey. Pero el bate, al final de repente quedaste así con la gorra para atrás y sentado así para abajo el bate. Y no tenía los tacos en el acordeón y se la ganó el perro, se la ganó. Pasaba la mamá de David, güey. De repente. Sobre, 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 sobre. Sobre, porque se le va. En chinga nosotros así con él. No, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Este se trabó como 12. Confirmo. ¿Yo no estaba tocando? Pero también andaba perro. Yo también me dieron un bote, güey. Oye, por cierto, güey, venías como a 60, güey, ¿por qué? Por pedo, güey. Oye, güey, yo venía así, pregunto por qué. Escuchando las rolitas con madre, güey. Venía así lo de repente, güey, qué pedo, güey.
lentísimo, güey. ¿Es que ya toda la semana pasada no viste en chinga, güey? Sí, no, pues ya venía muerto, güey. Venía de jalar, llegaste con aquel. Y luego nos vamos a jalar otra vez. Un martes y luego los videos. Y luego me acuerdo que ahorita que dijiste lo de 60, cuando ganábamos el pedo, aquí le puedes quitar. Empezar a beber hasta cuando empezamos a grabar. Ok, ok. Vivillo desde chiquito. ¿Quién es? Ese se va así, güey. Directo. Omar. No me lees el de la batería, que va muy bien. Oh, no. Ahí está mi chico. Faltan 10. La gente va a pensar que soy un borracho, güey. Yo no quiero que piensen eso de mí. Me siento como en The Office. Todos los invitados del TikTok. Todos los afortunados del TikTok. Sin cerveza, pues. No, vamos a empezar a ver. Mi compadre ahí arriba de la camioneta y le chingada. Este güey subió hasta la camioneta, el güey. Pierro viejo, qué chicas. Faltan un chico. ¿Y cómo andas, compadre? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Oye, Lalo se le todo el pedo, güey. No se lo traía a Lalo. Hay que decirle, güey. Dile que ya no le grite, le que digan a Elías, güey. Sí, dile tú ahorita. Es calor, es estos que... son los ganadores del TikTok. Serás por edición. ¿Hace cuánto me siguen en el TikTok o ni me siguen, compadre? Le venía diciendo a mi compadre que yo te conozco desde que sacaste el video con Papilla, güey. La leyenda, güey. No, compadre. El de. Estabas en un restaurante cantando la de. Perdón. Ah, te mamá. Hace 17. Ya, bueno, yo desde la. Y la costumbre. Yo también. Que quiera Dios con costumbre. Estaba sin libre yo. ¿Sí te creo? Sí, bueno, ¿qué dice el vato? Yo no lo conozco, güey, pero comenté, güey. ¿Qué es, güey? Me salí para ti, güey, y aquí habló la del pendejo. Gracias. Te quedó, compadre, te quedó. La neta. No, y se ve, güey. Se le nota. No, Carlos. Muchas gracias, padre. Qué bueno que están aquí y que se les está pasando su Dios los bendiga con las antialcohólicas. Pues. Hola, amiguitos. Ahí estamos.
Hasta ahorita está grabando. Allá, güey, no grabaste nada, hijo. Te la pasaste tragando, güey. Compadre, estoy pisteando, güey. No me interrumpas, bro. Vale, ahorita ya estamos. Ya al final de la grabación. Yo ya estoy borracho, la neta. ¿Qué? No sé. Yo ya estoy borracho, no sé. No sé qué pasó, no sé qué. Yo no sé tú, pero yo estoy borracho. No sé nada. No sé qué pasó y la pinche besa hasta la madre. Compadre, bien derrotado. Gordo, ¿qué opinas de la grabación, compadre? ¿Cuántos bolero? Así, se ve un rico. Yo creo que ya despedimos el vlog, ¿no? No, güey. ¿Ya te quieres ir tú? Quiero seguir mamando. Bueno, aquí lo despedimos. Muchas gracias a la raza del TikTok. Ya no son de carne. Ahí está. Mi compadre René es uno de ellos. Ciudad de México. Ciudad. Mira nomás. Está bien mamado. Para que veas cómo se pusieron esta noche. Para que vean que sí cumplimos. Ahí estamos. Abrazo para Jo.